Hola, hola, yo soy Mish y hoy te traigo el tutorial de este hermoso y muy sexy look para Halloween. Comencemos. Antes que nada, una disculpa porque todo el video estuvo desenfocada la cámara. No sé qué pasó, pero hoy decidió la cámara no apoyar. Como ven acá, inicié con la hidratación y la preparación de la piel para aplicarle una base unos 2 tonos más claros que su piel. Lo que quiero lograr es que se vea más pálida. Después de la base vamos a aplicar un poco del polvo translúcido, esto para que te dure toda la noche. Doy inicio con las cejas. En esta ocasión las hice dramáticas con un gel negro, esto para resaltarlas y darle un aspecto enojado. Para los ojos inicié con un tono rosa. Y en la parte del centro vamos a aplicar una sombra más oscura, esto para darle un toque ahumado al look. Hacemos lo mismo en la parte de abajo y aplicamos un brillo moradito. Esto me ayuda a resaltar un poco más el look. Voy a hacerle un delineado para que la mirada se vea más sexy. Le dibujo con gel negro el triángulo invertido que tienen por lo general los payasos y vamos haciéndole el contorno del rostro un poco más marcado que de costumbre. Esto para darle al look un poco más de drama. Como ves, este look es bastante sencillo. En la nariz y en las mejillas hice redondo y para los labios le apliqué un labial negro para que en los bordes de los labios los alargue con un delineador. Y listo.